Alá proteja a mi hijo. Ay, madre, por favor, ya, tranquilízate. Mi hermano, ¿dónde está, Hijo, hijo. Está bien, madre, mira, tienes que tranquilizarte, ¿sí? Quédate aquí, ¿de acuerdo? Yo traeré tus medicamentos, ¿está bien? Mi hijo, no puede ser. ¿Qué es lo que piensas hacer? ¡Melí! ¿Kenan? ¿Kenan estuvo aquí? Sí, Melí, así es. ¿Qué ocurrió? ¿Dónde está ahora? Él tiene un arma. Seguro fue a buscar a Negdet. Ayúdalo, por favor, te lo suplico. Tienes que ayudarlo. Esto que está sucediendo es por tu culpa, Su. ¡Esto es tu culpa! Escúchame bien. Todo esto es tu culpa. Ven, anda, levántate. ¡Hazlo! La vida de mi hijo se arruinó por tu culpa y tu padre, que es un asesino. Ahora voy a perder a mi hijo. Esto es tu culpa. ¡Tu culpa! ¡Negdet! ¡Sal de ahí, Negdet! ¡Negdet, sal de donde estés! ¡Negdet! ¡Negdet! Mi familia está arruinada por tus decisiones. Ya estoy cansada de tus mentiras y tus juegos sucios, Arzur. Desde el día en que llegaste a esta casa, no hemos tenido un solo día de paz. Yo sé que tú le disparaste a Zeynep. No importa cuánto lo niegues, no podrás cambiar la verdad. ¿Usted piensa que es inocente? ¡Usted fue quien me trajo a esta finca! Y desearía jamás haberlo hecho. ¡Qué asco! Antes éramos cómplices. ¿Qué cambió? Y el peor error que he cometido es confiar en una persona tan malvada. ¿Y quién le gustaría que tomara mi lugar? ¿Ah? ¡Ande, dígalo! ¿Qué es lo que dices? ¿Por qué sigue actuando como si no lo supiera? ¿Cree que me olvidaré de este asunto? ¿De qué asunto hablas? Ya no tiene por qué disimular. Sé bien que lo sabe. Sé que ya descubrió ese secreto. ¡Negdet! ¡Sal de ahí si eres hombre! Al parecer no eres tan brillante. No aprendes la lección de tus experiencias. Te lo advertí muchas veces. Y no quisiste escucharme, ¿verdad? Hicimos un trato tú y yo y no lo respetaste. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a decirme amenazas vacías otra vez, mi querido Kenan? Esta vez te equivocas, Negdet. Esta vez haré mucho más. Dispararás en mi propia casa.
Sabes cuántos años van a encerrarte, ¿no es cierto? No me importa en lo absoluto. Voy a arriesgarlo todo por mi familia. ¡Ah! No actúe como si no lo supiera. Por favor, comience a confesar, señora. Yo le escuché. Sé que lo sabe. ¿Qué quieres que te confiese? Sé muy bien lo que escuché. No se preocupe, ¿de acuerdo? ¿Cree que no sé lo que habló con Melek? ¿Acaso tú sabes algo? ¿Desde cuándo son tan amigas? ¿Después de descubrir la verdad? ¿O mientras yo estaba en prisión? ¿De qué verdad estás hablando? Ay, señora Lille. Por favor, deje de actuar. ¡Ya no finja! ¿Cómo lo supo? ¿Ella se lo dijo? Todo fue parte de un mismo plan. Por eso usted me denunció. Por eso me envió a esa celda. Y entonces por eso me castiga. Lo hice porque lo merecías. Está bien. Quería sacarme de la finca para así poder estar con su nieta. Esto no tiene nada que ver con mi nieta. Ni siquiera la menciones. ¿En serio? ¿Cree que soy idiota, cierto? Echarme de esta casa. Así ella podría vivir aquí sin problema. Y así podría estar con su nieta. Su nieta, quien ha llegado después de todos estos malditos años. ¿Qué? Usted comenzó este juego. Ah, pero no terminará. Hasta que yo lo decida, no se apoderará de esta casa. Elif no le va a arrebatar todo esto a mi hija, ¿entiende? Elif, ¿dices que ella? Elif es mi nieta. De decir. Está bien, ahora ya lo sé, ya basta de actuar. Azú, ¿qué es lo que dices? La escuché con Melek, ¿de acuerdo? Usted le dijo que la apoyarán. Y que ahora ella es parte de la familia. ¿Desde cuándo le tiene tanto afecto, eh? Entonces, Elif es hija de Melek y Kenan. ¿Eso es verdad? Señor, ¿se encuentra bien? Sí, estoy bien, no te preocupes. Salí justo a tiempo, de lo contrario no sé... Te lo agradezco, Erkut. Salvaste mi vida 2 veces seguidas. Ahora te debo 2 vidas. Ni lo mencione. Tú. Fuiste tú. ¡Kenan! ¡Alto, no se acerque! ¿Tú? ¿Erkut? ¡Suéltenme! ¡Ahora! No. Se supone que... ¿Usted lo sabía? No. No lo puedo creer. Ay, sí. Ay, sí. Es por eso que trajiste a Elif. En verdad desearía haberlo sabido antes. No. No puedo creerlo, es mi nieta. ¡Deje de actuar! ¡Ya basta!
Mi niña pequeña estuvo frente a mis ojos. No puede ser. Elif. Elif, mi niña. No. No puede ser. Yo le dije la verdad. Esto es imposible. ¡Suéltenme! ¡Suéltenme! ¡Kenan! Meli. ¡Kenan! ¡Suéltenme! ¿Kenan? ¿Kenan, estás bien? Ah, mi hombro, mi hombro. ¿Qué es lo que quieren de él? ¿Eh? ¿Qué quieren? Pero yo no quiero nada, Meli. Mira, al contrario, él quería asesinarme, ¿entiende? ¡Usted es el hombre más vil! Ya basta, será mejor que te lo lleves a un hospital cuanto antes, en lugar de maldecir. Ahora largo de mi casa. Y nunca vuelvan a molestarme. Resiste, Kenan. Voy a hacerlo pagar por esto y por el sufrimiento que le causó a mi familia. Vamos, Kenan. Anda. Tenemos que ir al hospital. Melek, ¿por qué no nos lo dijiste? ¿Por qué decidiste ocultarlo? Mi pequeña niña siempre estuvo aquí, siempre estuvo a mi lado. Olvida todo lo que dije. Bueno, yo solo lo estaba suponiendo, nada más. Nada de esto es cierto. De lo contrario, usted lo sabría después de tantos años. Mire, lo que dije solo fueron pensamientos ridículos, señora. Por favor, olvide todo lo que dije. Señora, ¿me escucha? Señora, por favor. ¿Pero qué hice? No puede ser. Maldición. Mi niña. Y así es como llegaste a nuestras vidas, Elif. Oh, mi nieta hermosa. Lo siento, señor Kenan. No tuve tiempo de decírselo. ¿Quién es esta niña, Issei? Es hija de una amiga muy cercana. Su madre está enferma y no puede cuidarla. Me pidió que la ayudara. Ella no tiene padre. Parece que mi hijo es su padre. La madre de Elif tuvo que irse a su pueblo. No se lo pude decir para que estuviera tranquila. Hiciste bien, Issei. Imagina su dolor. Quiere ver a su madre. Es solo una pequeña. ¿Cuál es tu nombre? Entonces déjame adivinar. Mervé.
¿Asli? ¡Busé! Intentaré de nuevo. O podría ser... Zainab. Ese es el nombre de mi hermana. El nombre de su hermana. Ay, sea. Tuviste que enfrentar esto. Lo hiciste sin que nosotros supiéramos. No comprendo. Todo este tiempo estuvimos bajo el mismo techo, abuela y nieta, conviviendo como dos desconocidas. ¿Cómo no pude verlo antes? ¿Por qué no lo vi? ¿Pero qué he hecho? ¿Qué hice? ¿He cavado mi propia tumba? ¡Soy una imbécil! ¡Soy una imbécil! ¡Todo está arruinado! ¡Se terminó! Después de todos mis esfuerzos, yo se lo dije. ¿Qué hice? Mi nieta vivió aquí como una invitada. Mi nieta hermosa es hija de Kenan. Todo este tiempo estuvo frente a nosotros. Aquí estás. Ay, madre, ¿a dónde fuiste, Te he estado buscando por la finca. Madre, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que te pasa? Otra vez tuviste una discusión con Arzu, ¿verdad? Ya te lo he dicho antes. Mira, ya es suficiente, ¿de acuerdo? Tienes que tranquilizarte. ¡Oh, madre! Oh. ¿Estás bien? ¿Te duele mucho? Dime. Estoy bien, Meli, no te preocupes. ¿Por qué fuiste a buscarlo, Kenan? ¿No sabes lo peligroso que es? ¿Y por qué no me dijiste que intentarías matarlo? Por un momento me cegué. Y perdí la razón por la ira. Ah, Kenan, debiste haberme esperado. Ah, por favor. Resiste. Hazlo, Kenan. Meli, llévame a la finca. La bala me rozó. No creo que suceda nada. No, Kenan. Necesitas un doctor. No te ves bien. Mira, en ese estado, no puedo llevarte a casa. Tulay, escúchame. Esto es un malentendido. ¿Está bien? Tulay, mira, lo sé. Sé bien que soy un completo idiota. Por favor, perdóname. Tulay, sé que te lastimé. Y me arrepiento. Fui un completo imbécil. Por favor, no me dejes, te lo suplico, Tulay. Oye, por favor, dime algo. Oye, Tulay, por favor, perdóname. Espera, no te vayas, por favor, Tulay.
¡Maldita sea! ¡No puede ser! ¿Cómo fui capaz de esto? ¿Cómo pude? Lo lamento. No me dejes, Linda. Te lo suplico. ¿Qué pensaste, Basil, cuando no me encontraste, eh? Bueno... Seguro dijiste, regresó al lugar de donde proviene. Está en ese agujero otra vez. Tulay es de dudosa reputación. Eso pensaste, ¿eh? Eso exactamente, ¿verdad? Tulay, tienes toda la razón, Tulay. Cállate, Basil. Basta, ¿de acuerdo? Ya no lo arruines más. Por favor. Eres como todos los demás. No confías. Solo juzgas mi pasado. Como nadie más ha podido hacerlo. Y como nadie más lo hará. No es así, Tulay. En verdad. Sabes que era lo que quería, Basil, ¿no es cierto? Que tuviéramos una casa pequeña. Y que estuviéramos juntos siempre. En las buenas y en las malas. Querernos por siempre. Ahora tú lo arruinaste, Basil. Mi pasado se apoderó de ti. Tengo bellas ilusiones como todos las tienen. Pero siempre he vivido abrumada y angustiada por mi pasado, ¿entiendes? He intentado luchar. Pero siempre estará ahí. Después, justo cuando ya no podía soportarlo más, llegaste tú y... estuvimos juntos. Y volví a nacer. En ese momento, recuperé mi vida, ¿comprendes? Y supe que la felicidad existía. Pero sé que ahora todo fue un sueño. ¿Entiendes? No importa lo que haga en esta vida. Sé que nunca voy a poder librarme de mi pasado. ¡Tulay! Fue solo un rasguño, Kenan. Solo fue un roce, nada más. No hagas algo así jamás. Ya sabes lo peligroso que es Nekdet en este momento. Y tienes una hija que en verdad te ama. Tienes una madre, hermanos... ¿Y si algo terrible te pasa? Meli, yo sería capaz de cualquier cosa por protegerlos, ¿entiendes? Lo sé, pero ellos te necesitan, amigo. Por suerte, no lograron matarte. Mira, no logré controlarme, lo sé. Tranquilo, ponte cómodo, relájate. Gracias. Gracias a ti. Una vez más me demostraste lo valiente que eres y que puedes cuidarme. Mira, desde ahora estarás conmigo para siempre, Erkut. Si hubiera tenido un hijo, desearía que fuera como tú. Valiente, fuerte, un hombre leal. ¿Qué? Has estado callado. Te estoy elogiando, Erkut. ¿Te parece que no es suficiente? Dime. No es eso, señor Nekdet. Aprecio lo que dice. No lo sé, cuando estás tan callado. ¿Sabe qué, señor Nekdet? Yo he vivido siendo impredecible la mayor parte del tiempo. Haciendo fraudes, engañando personas. He vivido sin pensar en el futuro muchas veces. Pero... todo cambió cuando me enamoré. Siempre me consideré valiente. Pero ni siquiera era capaz de jalar un gatillo.
Pero cuando la mujer que amaba estaba en los brazos de otro hombre, entonces pensé, ¿por qué no puedo hacerlo? ¿Por qué no puedo disparar? ¿Por qué no podía? Fue entonces que entendí que tenía miedo y que siempre lo tuve. Mi vida transcurría sin enfrentar ningún tipo de miedo. Mi aspecto rudo solo era una vil apariencia. Y solo para ocultar todos mis temores. Y tardé en darme cuenta de todo esto. Usted confió en mí a pesar de la condición en la que yo estaba. Yo ya no tenía nada más que perder. Ya no había más que temer. Cuando llegué aquí en ese momento, lo entendí. En esta vida, las personas como yo escapamos de nuestros temores. Tanto como podemos hacerlo, ¿sabe? Pero vivimos tanto como nuestro valor nos lo permite. Desde que trabajo aquí, entonces lo vi más claramente. Usted hizo de mí un hombre nuevo. Ahora yo soy un Erkut más fuerte. En verdad, gracias por considerarme como si fuera su hijo. Lo valoro. Pero usted ha influido mucho más en mí. Es por eso que estoy agradecido con usted. Muchas gracias por todo lo que hace. Me siento una persona diferente, señor, créame. Hombres como yo tendemos a ser muy diferentes, pero la lealtad es mi principio, no se preocupe. Pero le diré algo muy importante. Usted nunca tendrá que preocuparse, ni siquiera dudar de mí. Eso es algo que puedo asegurarle. Le agradezco por todo lo que ha hecho, señor. Y esto se lo digo en serio. ¿Sí me disculpa? Me alegra tenerte conmigo, Erkut. En serio. Eres un gran hombre. Llegué primero, te gané, niña. Pero si llegamos al mismo tiempo, Tuxe. No, yo fui quien ganó, tienes que entender. Es mi sangre, mi niña. La mitad de mi corazón, mi nieta. Esas manos, niñas. ¿Qué esperan, nenas? Será mejor que vayan a lavárselas. Elías. Cariño, mi pequeña. No puedo creerlo, mi pequeña. ¿Pero qué estará sucediendo? Gracias por la comida, Melek. Eres muy amable. Ella la preparó, por supuesto que sí lo es. Melek, ¿estás bien? Elif me preocupa, mi amor. Cuando tú estabas allá, estaba tranquila. Pero ahora me pregunto qué es lo que hará en este momento. Oye, pero Elif no está sola. Además, ahora va a la escuela. Melek, escucha, Elif no solo está en la finca. Está haciendo nuevos amigos en la escuela. Pasa casi todo el día en el colegio. Al final del día, siempre regresará a la finca con Arzu, ¿no es verdad? ¿Quién va a protegerla del peligro? Melek, escúchame bien. Lo que pasó con Arzu ya terminó.
ya no puede hacerle daño. Arzu debe cuidar hasta el mínimo detalle de lo que hace. Ah, mi nieta, cariño, mi sangre. Ahora que puedo verte, el pasado me quema por dentro. ¿Cómo podré calmar esta tormenta que tengo dentro? ¿Cómo? Oye, abuela, ¿estás bien? Sí, estoy bien, muy bien. Bueno, ¿y por qué lloras? No estoy llorando. Vayan, vayan a su habitación. Lávense las manos. Quizás les preparará algo delicioso. Vamos, no tengo apetito. ¡Anda, corre, Elif! Elif. Espera. Ven aquí. Acércate. Ven. 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 Ven, hija. Siéntate, mi amor. ¿Por qué está llorando? Lloro de alegría. ¿De alegría? Pero... Así es, amor mío. Hoy me reuní con alguien que no veía hace años. Ah, ¿quién, señora? ¿Esa persona estaba lejos? Sí, mi niña. Estaba muy lejos de aquí. ¿Tienes hambre? Poco, sí. Dile a Kiraz que te prepare lo que tú quieras, ¿está bien? Comeré lo que preparó Kiraz. Señora, mi madre dice que toda la comida es deliciosa. ¿Cómo es que has tenido este destino? Oh, si tu padre te conociera, él te habría abrazado más. Él tendría más amor del que ya tiene. Tengo miedo, señor Kenan. ¡No me suelte! Yo te estoy sosteniendo. Tú solo pedalea. ¡Así se hace! ¡Bravo! ¿No es verdad? No, mi amor, tú puedes. ¡Ay! Casi me caigo. Creo que mi vestido se rompió, señor. Dime, ¿y ese vestido te gusta mucho? No es eso, es que no tengo otro. Bueno, te compraré nuevos vestidos, ya verás. No estés triste. ¿Kenan sabía que era su hija? No, no. De ser así, todo habría sido diferente. Él me lo habría dicho. ¿Hola? ¿Meli? ¿Kenan está bien? ¿Le pasó algo a mi hijo? Aliye, tranquilízate. No puedo tranquilizarme. Mi hijo salió con un arma de esta casa. Tú responde su teléfono. Quiero hablar con él inmediatamente. Ocurrió un pequeño accidente, pero Kenan está bien. ¿Un accidente? Hubo un disparo. Y la bala rozó su hombro, pero está bien. ¿Pero qué dices? ¿Fue ese hombre quien le disparó? ¡Contesta! Aliye... ¿Cómo está Kenan? ¿Dónde están? Él está bien, así que no te preocupes. Como ya te lo dije, fue un rasguño. Estamos en el hospital. Ya lo revisaron y no hay ningún riesgo en su herida. Ahora está descansando. Espero que no estés mintiéndome. Señora Aliye, ¿cree usted que si algo grave hubiera sucedido, yo estaría tan tranquilo? ¿En qué hospital están?
Dímelo, iré a verlo. Le voy a avisar a Selim. No, no es necesario, Aliye. No llames a Selim, solo vas a alterarlo. Por favor, cálmate. Kenan está bien. En cuanto despierte, iremos a la finca. Así que no te preocupes. Me encargaré de él. Gracias, Ala. Pero por favor, manténme informada, ¿de acuerdo? Kenan, ¿pero qué es lo que nos sucede? Se fue. Tulay se fue. Estoy cansado, Ala. ¿Papá? ¿Qué sucede? Tulay se fue. ¿Qué? ¿Ella se fue? Así que tenías razón en todo lo que dijiste, papá. No creo que sea verdad. No, Murat, es que ella se fue por mi culpa. ¿Se fue por tu culpa? Sí. Le dije cosas muy horribles, Murat. Yo soy el culpable. Soy tan estúpido. Perdí a Tulay, hijo. Oye, papá, déjame comprender qué es lo que sucede. ¿Qué es lo que hiciste? Dime. Habla ya. Triste, ¿qué pasa? Elif estaba ahí y ella la abrazó. Llorar. Todo el mundo llora. ¿Entonces tú también lloraste? Mami. Oye, ¿y por qué ya no sales de tu habitación? No sé por qué ya no hablas conmigo. Yo debí callarme. Se supone que no debía hablar. Estoy arruinada. Oye, por favor, ya no pelees con mi padre, es en serio. Mira, Elif y yo somos amigas. Nosotras ya no peleamos. Somos hermanas ahora. Lo son. Somos hermanas. ¿Y quién soy? ¿Qué voy a hacer? Soy nadie. Oye. Soy insignificante. Soy nadie. A nadie le importo. Yo no soy Arzu. ¿Quién soy? Respóndeme. ¿Quién? Le dije que sabía que ya no quería estar aquí. Y después la insulté. Dije todo lo que yo pensaba. Mencioné su pasado. Así nada más. Y no fue solo alusivamente. No puede ser, papá. Ay, papá, papá. ¿Sabes por qué había estado afuera? Por esto. Míralo. Alquiló una casa. Para nosotros. Para que pudiéramos vivir en un mejor lugar. Para nosotros, Murat. ¡Para nosotros, Murat! Papá. Papá, ¿pero qué hiciste? ¿Eh? ¡Lo arruinaste, papá! Desearía no haberle dicho esas palabras tan horribles, ¿sabes?
Mira, te dije que Tulay era incapaz de eso, papá. Tulay es una mujer que nunca te haría eso. ¿Acaso no te lo dije, papá? ¿Y cómo iba a saberlo? Pensé que no quería estar aquí. Que no era suficiente para ella. No puedo creerlo. Esta vez sí que lo arruinaste todo con Tulay. ¿En serio le rompiste el corazón, eh? Pudiste ser un hombre muy feliz con Tulay. Así que... ¿alquiló una casa? Es una lástima, papá. Shh. Murat. Ella no volverá. No lo hará. Lo hará. Pero solo si es lo que desea. No digas tonterías. No volverá. Ni siquiera me miró. Después de todo lo que le reproché. ¿Cómo iba a hacerlo, papá? Me siento triste. No puedo soportarlo más. Papá, mira, tienes que disculparte. Y hacerlo cuanto antes, ¿de acuerdo? Disculparte como un caballero, pero, bueno, no debe ser cualquier cosa. Tiene que ser algo muy especial, ¿lo sabes? Y así te perdonará. Bien, el único problema será poder encontrarla. ¿Y dónde comenzamos? ¿Dónde buscamos? En un minuto comenzarás el ejercicio, Zeynep. Apresurémonos. Está bien, cariño. No te preocupes. Oye, Melek, ¿por qué no has dicho nada? Sé que no debo hacerlo, mi amor, pero... siempre pienso en Elif. La verdad, no puedo pensar en nada más. Hoy ni siquiera he podido dormir, Zeynep. Tranquilízate, Melek. Te entiendo, pero tienes que calmarte, ¿está bien? Mira, yo mañana iré por ella, ¿de acuerdo? Selim, ¿eso es verdad? Mañana estarás con Elif, en serio, te lo prometo. Selim, eso me hará muy feliz. En verdad estoy muy, muy ansiosa de poderla ver. Cuando no esté Elif, la extraño. Elif no estará sola en la finca, Melek. Te lo prometo, ¿está bien? Debe estar de vuelta de la escuela, estar hambrienta, mi pequeña. Y me pregunto qué estará haciendo ahora. Seguro ya comió e incluso debe estar conduciendo su bicicleta con Tuxé. Creo que se están divirtiendo. En serio, a ellas dos les gusta mucho estar juntas, ¿sabes? Por fin veré a mi hija. No lo puedo creer. Ya no quiero aguardar más. Mi pequeña vendrá hoy. Entonces prepararé su pastel favorito. ¿Tendré los ingredientes? Creo que tendré que ir a comprar. Sözlerim